Muchísimas gracias a la CAF por esta gentil invitación. Gracias, Cristian. Gracias, Ricardo, por compartir la mesa con nosotros y a todos ustedes felicitarlos también porque sé que son líderes aquí en este país. Marco y yo tenemos muchas razones quizás para no estar juntos. Tenemos orígenes diferentes, provenimos de países que no tienen muy buenas relaciones, pero tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años atrás y la verdad que aprendí a conocer sus cualidades personales, el líder que es él, y sé que a pesar de estas campañas que has realizado, te va a ir muy bien por tus cualidades personales. Y para mí es un honor compartir esta mesa contigo. Marco, a diferencia de mí, ha venido varias veces a Argentina. Entonces, él no necesita presentarse, no necesita contar su historia y puede hablar pues, de campañas electorales. En mi caso, es en realidad la segunda vez que soy en Argentina. La primera vez lo hice cuando era muy joven, vine en un viaje oficial, estuve un solo día. Así es que creo que antes de empezar a hablar de mi carrera política, quisiera contarles también un poquito de mi pasado, de mi historia y cómo es que llego a la política. Como ustedes saben, soy hija de Alberto Fujimori, un hombre que genera pasiones a favor y en contra. Y en el año 1990, él se convirtió en presidente y yo tenía solo 15 años. Jamás me hubiese imaginado que terminaría estando en política. No estaba dentro de mis planes ni dentro de mis sueños. En el año 94, 4 años después, ocurre un hecho muy doloroso para mi familia, que fue el divorcio público de mis padres. Y en ese momento difícil es que mi padre me invita para poder ejercer el cargo de primera dama. Mi respuesta inmediata fue decir que no. Pero luego, días después, conversando con mi madre, es ella la que me convence de asumir ese reto. Y me dice dos cosas importantes. Asumir el cargo de primera dama de nuestro país te va a permitir conocer la realidad del Perú profundo. Y lo más importante, te va a permitir servir y ayudar a miles de personas. Después de esa reflexión, acepté el cargo. Tenía solo 19 años. Venía ya viajando por nuestro país, pero después de esta designación, pues lo hice con mucho más ahínco, con más empeño. Recorrí el Perú, sobre todo escuchando a las personas. Quiero también mencionar que en esos momentos, a los inicios de los 90, el Perú vivía un momento crucial. Tenía que enfrentar el terrorismo, Sendero Luminoso, un movimiento que nació cerca de los años 80, y una hiperinflación muy fuerte, la más grande en la historia de Latinoamérica. Esos dos problemas, sobre todo el terrorismo, pienso yo, que se aprovechó de la ausencia del Estado en las zonas más alejadas, sirvió para que mi padre, con su estrategia de presencia del Estado, pudiera pues tener a la población de aliada y lograr esa paz anhelada. El gobierno de Alberto Fujimori tuvo aciertos, pero también durante su gobierno se cometieron errores y delitos. Se logró, como dije, la paz social, se logró la estabilidad económica, pero pienso yo que dentro de sus principales errores fue mantener al asesor presidencial hasta el final, intentar una tercera reelección y luego renunciar desde el Japón. ¿Cuál fue mi posición? No de ahora, sino de ese momento. Yo era muy joven, pero me pronuncié en contra de la presencia del asesor presidencial, estuve en contra de la reelección, es más, firmé el referéndum promovido por la oposición de mi padre y cuando él renunció desde el Japón, yo decidí quedarme en mi país. Hago esta reflexión porque creo yo que en ese momento, sin planificarlo, empezó mi carrera política. Creo que es fundamental que uno defienda sus ideas, defienda sus posiciones y las haga también públicas de ser posibles. Una vez renunciado, presentada la renuncia de mi padre, ya por el año 2000, nuestro grupo político estaba absolutamente dividido y fragmentado, pero logró una representación de 3 congresistas en el Parlamento. Luego,
Tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos, conocí a quien ahora es mi esposo, a Mark, él es americano. Estaba haciendo una maestría, enfrenté cientos de citaciones, decenas de investigaciones, todas, en todas di la cara y por supuesto se archivaron todas las investigaciones. Estuve más de 12 años investigada por la Fiscalía y el Congreso de la República. En el año 2005, haciendo mi maestría y viviendo todavía una especie de luna de miel, porque teníamos 2 años de casados, mi esposo y yo, la dirigencia del fujimorismo me invita a ser candidata. Reflexiono y tomo la decisión junto con mi marido y decidimos dejar la tranquilidad y la prosperidad de nuestras vidas en Estados Unidos y regresamos al Perú. Era la primera vez en realidad que iba a hacer una campaña política. Candidateaba como congresista. No tenía la menor idea de cómo hacer una campaña, no tenía recursos, pero hice lo que hice cuando fui primera dama, conversar con la gente, hablar poco y escuchar bastante. Hice una campaña diferente, no solamente conversaba, escuchaba, sino hice una canción y en cada presentación cantaba y bailaba. No soy buena cantando, no soy buena bailando, pero creo que eso me permitió conectarme con la gente. Y creo que eso es fundamental, hacer las cosas de corazón, sintiéndola. En ese año, en el año 2006, el fujimorismo obtuvo un digno cuarto lugar. Y a mí me eligieron con la máxima votación en la historia de mi país. Hoy, hasta ahora, no ha sido superada. Luego enfrenté otros retos, el hecho de ver que el partido estaba disperso y planteé la posibilidad de hacer una organización más sólida y más unida. Pero me di cuenta que esos tres partidos del fujimorismo no habían puntos en común entre sus dirigencias y dentro de los intereses personales, lamentablemente, que muchos tenían. Entonces me di cuenta que el camino para la unidad era la creación de un nuevo partido político y es ahí donde empiezo la recolección de firmas. Se necesitaban 145 mil firmas y obtuvimos más de 1 millón. En marzo del 2010, logro la inscripción del partido político hoy Fuerza Popular. Hemos participado en las elecciones municipales de ese año, con pocos meses de experiencia, logramos algunas alcaldías y en el año 2011, participé por primera vez como candidata presidencial. Tenía 36 años, así muy joven como tú, Marco. Mis contrincantes eran el expresidente Toledo, el ex primer ministro Kuczynski, el ex candidato presidencial que ya había llegado a una segunda vuelta, el señor Humala, y el exitoso alcalde de Lima, Lucho Castañeda. Y yo, con solo 36 años. Y quizás por mi edad, no muchas personas me tomaban en cuenta. Sin embargo, tuve la satisfacción de ser la primera mujer en llegar a una segunda vuelta en mi país. Nos ganaron la elección por 2.6% de diferencia, pero a partir de ese momento, nuestro grupo político tuvo una representación de 36 congresistas. Le dediqué 5 años de mi vida a viajar y a consolidar mi partido. Y mi ponencia tiene que ver no solamente con las elecciones, sino también con la construcción de una institución, con la construcción de un partido, en buscar líderes jóvenes, en escuchar a la gente, en convencerlos a que participen en política. En el Perú los partidos políticos no son muy queridos, los políticos menos. Convencer a que los jóvenes participen es muy complicado, pero poco a poco los hemos ido logrando. Y es así que nos presentamos a las elecciones de este año con mucha mayor organización. Llegó la primera vuelta y el partido obtuvo 39.85% y el segundo lugar 20.9%. Como las elecciones presidenciales de primera vuelta se hacen en simultáneo con el Congreso, en esa primera vuelta el partido obtuvo 73 congresistas de 130. Hemos obtenido una mayoría histórica. Tenemos representación en cada distrito electoral de nuestro país. Y claro, eso implica también una mayor responsabilidad.
Le comentaba a Marco antes de empezar, en el quinquenio pasado, cada propuesta que hacía el partido no necesariamente se aprobaba, porque solamente teníamos 35 votos. Hoy tenemos que actuar con muchísima prudencia y con mucha responsabilidad, porque cada propuesta o idea que lance el partido se convierte ya en una política pública. Y entonces, reflexionando también sobre la presentación de Marco, yo creo que para mí, mi carrera ha estado entre el voluntarismo y la renovación. Renovación porque hoy Fuerza Popular es un nuevo fujimorismo, porque tenemos una mirada constructiva, pero crítica también del pasado, y en esta última elección me tocó separar a las figuras más importantes de la década de los 90. Y hemos hecho una presentación de cuadros jóvenes, de cuadros renovados a nivel nacional. Pero también es una mezcla de voluntarismo. Sí, le he dedicado muchísimo esfuerzo. Yo no hice una campaña de 6 meses, yo hice una campaña de 5 años, viajando por mi país, recorriendo, sacrificando muchas veces los fines de semana, dejando a mis hijas en casa. Entonces, pero todo este esfuerzo, es cierto que la última semana nos ganaron la elección, el señor Kuczynski obtuvo 50.1%, y quien habla obtuvo 49.9%. Fue 40.000 votos de diferencia. Pero te digo, vale la pena todo este esfuerzo, porque lo que estamos haciendo es construyendo un partido, porque lo que estamos haciendo es logrando un cambio de a pocos. Y por supuesto que esta elección me deja muchas experiencias y muchas lecciones. La elección en nuestro país, lamentablemente, es muy virulenta, donde hay además muchísima guerra sucia. Y eso es muy lamentable. Yo pienso que los jóvenes tenemos que hacer política de manera diferente. Y eso también se ha valorado en el Perú. Yo estoy en política porque quiero un cambio. Y ese cambio lo estamos logrando de a pocos. Y si he perdido la última elección, quiero decirles que no soy de las personas que me rindo fácilmente. Que a mí la política me encanta, el poder servir a mi país, y lo seguiré haciendo. Pero me sigue indignando la indiferencia, la pobreza, la desigualdad. Y por eso estoy en política, porque queremos generar esas oportunidades para todas esas comunidades. Y sabemos también que ese impacto no solamente lo tiene dentro del Perú, sino también con una visión integradora de buscar una Latinoamérica más unida. Ahora sí, muchas gracias.